Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. Contento, feliz. Año número 8. En realidad mi año número 7 presente en Evama porque arrancó Felipe con todo esto, Felipe de León. Y bueno, nada, la convocatoria este año hermoso. Creo que pasamos las 1000 personas, me parece que limpio. Y bueno, y sigue llegando gente, siguen llegando autos, siguen llegando motos. Hermoso, muy contento. Y cositas raras. Y cosas raras, como siempre en el Evama siempre vienen cosas raras y es lo más divertido de todo, creo. Y aparte, bueno, un ambiente familiar hermoso, la gente disfrutando con sus hijos. Creo que esto le hace muy bien a Atlántida también. ¿Cuáles son los comentarios de la gente así cuando pasan y se quedan a mirar? Bueno, empezando a recibir felicitaciones todo el día, es algo muy lindo. Y también la gente asombrada por las cosas que ve, porque, claro, muchas de estas antigüedades son rarezas para muchos. Y bueno, en realidad también ver disfrutar a los niños corriendo con los padres, disfrutando, compartiendo con los autos, la familia de los fierros. Y bueno, mucho público que también queda asombrado. Si tuvieras que definir este evento. Y nada, un evento hermoso del mundo automotor antiguo, del mundo fierrero antiguo, que es de atracción para todo público. Veo eso, veo que no solamente el fierrero es el que lo disfruta, sino que todo el público lo está disfrutando. Hay mucha gente que pasa por acá, que es un lugar muy lindo de acceso libre también, ¿no? Porque todo este evento es autogestionado, no tenemos, o sea, sponsors, nada, pero vemos sí que todo el mundo se prende. Octava edición, sí señor, gracias a Dios. Hoy tocó buen tiempo, un poco ventoso. Tuvimos que postergar una semana porque la semana pasada estuvo bastante complicado con el tiempo. Y bueno, sí, hoy un montón de gente, gracias a Dios. Creo que bastante más gente que el año pasado. Y va creciendo, poco a poco va creciendo, sí señor. Bueno, yo te diría que prácticamente a partir de mañana o de pasado es como que hacemos un pequeño resumen y después ya empezamos a manejar nuevas ideas, a ver qué puede pasar, cómo podemos mejorar un poquito. Y sí, se mueve mucho durante todo el año. Con mi colega, que es el que arma conmigo esto, que es Carlos Yapor, especialista en bicicletas clásicas de Montevideo. Y bueno, como todos los años hay mucho para exponer, hay mucha venta de repuestos y accesorios. Se nos suman cada vez más autos, más motos. Y bien, la verdad que estamos re contentos. ¿Qué hay este año que los años anteriores no hubieron en particular? Bueno, en particular la oferta gastronómica es bastante importante este año que no hemos tenido los años anteriores. Motos han venido unas cuantas que no han venido, algún club que tampoco vino en las ediciones anteriores. Gente de la Argentina que participa en la autoclásica y esto para nosotros es un honor porque ellos allá tienen un espectáculo que es espectacular, que es la autoclásica y bueno, de alguna forma se han enterado, o mejor dicho se han enterado porque nosotros hemos estado también presentes en la autoclásica. Para empezar, el primer agradecimiento a mi compañero Carlos Yapor, que va a ser el que va a agarrar, ya salió, bueno, el que va a agarrar la posta de esto en las ediciones que vienen. A la gente, por supuesto, del municipio de Atlántida, a la gente de la prefectura, a la gente del IOCT,
a la gente del Ministerio de Hidrografía y a mi señora.